A inicios de mayo, una misión del Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno del comandante Ortega promover un ahorro fiscal de por lo menos 1.6% del Producto Interno Bruto para enfrentar los riesgos de la economía derivados de la caída de la cooperación venezolana y también de problemas estructurales como la crisis de la seguridad social. El FMI advirtió sobre la inminencia de la crisis financiera del INSS y la urgencia de adoptar algunas medidas correctivas. Y además reiteró al gobierno su recomendación de revisar y reducir las exoneraciones fiscales que benefician a los grandes empresarios para contribuir al ahorro fiscal. Y aunque la crisis de la seguridad social se está imponiendo por su propio peso, en el tema de las exoneraciones pareciera que existe una resistencia oficial a poner este dilema en la agenda del debate nacional. Para analizar más a fondo este tema desde la perspectiva económica y social, nos acompañan dos profesionales que han investigado las consecuencias y también las opciones sobre el tema de exoneraciones y la seguridad social. El doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario, el economista José Luis Medal. Buenas noches, José Luis, Julio Francisco. Gracias por estar con nosotros. ¿A cuánto ascienden las exoneraciones fiscales y por qué nunca se han sometido a revisión? Bueno, las exoneraciones son gastos y ese tipo de gasto no bajará nunca entre el 7 y el 9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando sencillamente como mínimo de 1.100 millones de dólares. Ese es un gasto. Ahora bien, es un subsidio. Es un gasto tributario que es una manera de subsidio, ¿verdad? Se habla de subsidio a la energía, pero este es un gasto explícito, le dice el gobierno. Mira, yo te voy a dar esto, pero no se lo da cualquiera. Vos acabas de decir a los grandes empresarios. Eso, querrámoslo o no, antes de tocar cosas legales y económicas, tiene que decirse que eso deriva de un esquema de relaciones de poder. Si aquí los que tienen más exoneraciones son los grandes empresarios, es porque hay un esquema de gobierno donde se articulan casi fusionados los intereses públicos con esos intereses privados, no con el sector privado. Pero el argumento que se ha presentado para fundamentar la necesidad de exoneraciones, y se citan experiencias de otros países, es que son mecanismos, en algunos casos transitorios, para promover la inversión, para generar empleo, para darle facilidades a la inversión. Sí, es cierto, pero en el caso de Nicaragua no, porque nunca se ha demostrado eso. Es una cuenta pendiente del gobierno y también de los grandes empresarios. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, con eso nosotros estamos aumentando la productividad y estamos siendo competitivos. Pero eso nunca se ha demostrado. Y aquí cae la ilegalidad imperdonable del gobierno. El artículo 320 de la Ley de Concertación Tributaria dice, cualquier ley que aquí se apruebe, que traiga impacto fiscal, la Comisión de Producción de la Asamblea lo manda a Hacienda Pública. Y Hacienda dictamina y después toma la Asamblea Nacional una decisión correcta. Eso no ocurre. Se publicarán, después aparecen las exoneraciones periódicamente. ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no sirven? No existe, está en la Ley de Concertación Tributaria. ¿Cuáles son los principales sectores económicos en los cuales, digamos, están siendo beneficiados por este subsidio, por este gasto tributario, como dice el doctor Báez? Bueno, he conocido obviamente que las exoneraciones, por ejemplo, se dirigen al sector turismo, a la bolsa agropecuaria, a las zonas francas, y también incluso hay importantes exoneraciones en el IVA, en el impuesto al valor agregado, que están dirigidos hacia la canasta básica. Yo creo que es muy importante en este tema comenzar a reducir las exoneraciones que benefician a los sectores de mayores ingresos y no a las que benefician a los sectores populares. Hay muchos temas de debate. Por ejemplo, te dicen, en la canasta básica cualquiera de las clases medias van al supermercado y también reciben el subsidio, y es preferible el subsidio focalizado. Y hasta hay algunos que dicen que hay que reducir el IVA incluso en bienes que consumen los sectores de menores ingresos. El Estado actual no tiene la capacidad administrativa ni apolítica, por así llamarlo, de focalizar en los sectores de menores ingresos ciertas ayudas que le permitan superar realmente sus condiciones. En ese sentido prevalecen ciertos principios. Yo creo que es importante, a la hora de desmantelar exoneraciones, pongamos sobre la mesa, primero, por ejemplo, el caso de la bolsa agropecuaria con retenciones definitivas, que son muy favorables, e incluso, no solo eso, el mismo sistema tributario en general
es distorsionante porque hay un sistema dual que ya se ha analizado, que las rentas de capital tienen, digamos, el 10% y las rentas del trabajo tienen mayores tasas. En Estados Unidos, por ejemplo, un multimillonario, Buffett, dijo, yo pago menos impuestos que mi secretaria, porque mi secretaria paga el 15% de las ganancias de capital que tienen los Estados Unidos. Perdón, Buffett paga el 15% y su secretaria paga la progresiva, que pagaba como el 32% sobre el impuesto sobre la renta. Aquí no hay un Buffett, un alto capital en Nicaragua, que diga necesitamos impuestos progresivos para que hayan recursos para la educación, etcétera, y otros temas. Entonces yo veo muy difícil, Carlos Fernando, que haya una verdadera reforma tributaria entre una disminución real de las exenciones y exoneraciones que favorecen a los grupos de poder. Este es un viejo tema, una propuesta que tiene como 20 años del Fondo Monetario Internacional. Y esto no es un problema técnico. Como dice el doctor Báez, este es un problema de correlación de fuerza de los grupos de poder. Y hay muchos países a nivel internacional, muchos reconocen que la política pública está demasiado influenciada por los grandes capitales. Ahora, algunos funcionarios del gobierno, y particularmente el asesor económico Bayardo Arce, en determinados momentos ha dicho, vamos a revisar las exoneraciones. Nunca se toma acción. Es decir, el Ministerio de Hacienda nunca ha presentado en el Parlamento, este es el rendimiento de las exoneraciones, estas son las que están dando resultados, estas no, y por lo tanto hay que revisarlas. El COSEP, por su parte, ha dicho abiertamente que no deben de tocarse las exoneraciones. Incluso en algún momento dijeron que como este era un año electoral municipal, no se debían de discutir las exoneraciones. ¿Cómo se pone en el debate público este tema? ¿Lo debe hacer el gobierno? ¿Lo debe hacer otros sectores del país? El gobierno tiene que abrir una ventana de esa alianza tan íntima que tiene con los grandes empresarios y tiene que pensar en nación. Voy a poner ejemplo. Hay tres pecados mortales del gobierno en materia de exoneraciones. La primera que mantuvo intocable, las que heredó del gobierno anterior de don Enrique Bolaño. Segundo, las que aumentó. Y tercero, las que día a día están aconteciendo. Pongo los dos ejemplos de esto, de manera legal o ilegal. Un ejemplo de una exoneración legal. Hace año y medio apareció la ley de zona franca. En la ley de zona franca ya no son 10 años de exoneración del IR, sino que ahora son 15. Y ya después va bajando del 100% al 60% del IR, pero se puede pedir otros 15 años más. Entonces, este es un juego. El otro pecado mortal del gobierno es de que dijo, bueno, señores, en el 2013 disminuye, eso no hay que olvidarlo, disminuyen las exoneraciones en la ley de concertación tributaria. Dos años después, en el 2014 finales, dice, a partir de 2015, borro. Ya la temporalidad que tenían para ir muriendo se acabó. Volvamos. Pero lo nuevo que está enfrentando el país ahora es que desde el año pasado el flujo de recursos provenientes del crédito petrolero de la cooperación venezolana se ha reducido drásticamente, y eso es lo que dice el Fondo Monetario. Dice, Nicaragua necesita generar ahorros fiscales. Se está cayendo la cooperación venezolana, está por el otro lado la amenaza de la NICA Act, hay que reducir exoneraciones y hay que tocar enfrentar la crisis financiera de la seguridad social. Bueno, si en eso el Fondo Monetario Internacional tiene razón, en el sentido que hay que generar espacios fiscales, un colchón, para que en la época de la vaca más flaca hayan recursos para financiar el gasto público. Es necesario realmente aumentar incluso los ingresos fiscales. Y es necesario, además, como ya se ha señalado, focalizar mejor el gasto público. Pero aquí intervienen pequeños y grandes intereses. Por el lado de los ingresos tributarios, los grandes intereses de rentas de capital al 10%, ¿verdad?, y rentas del trabajo mucho más altas. Por el lado del gasto público hay incluso pequeños intereses. Por ejemplo, una asignación de recursos mayores a la educación superior que a la primaria técnica y vocacional, que es la que favorece a los más pobres. Sin embargo, eso habría que ponerlo también sobre la mesa, porque se están incluso preparando muchos profesionales en profesiones saturadas. Pero primero, antes de que algunos sugieren incluso reorientar los recursos del 6% de las universidades, antes de tocar sectores medios, por así decirlo, comencemos con tocar a los grandes capitales, a esas exoneraciones
absurdas de impuestos sobre la renta. Y te voy a decir una cosa, no es que hay algunas medidas que no sean positivas. Por ejemplo, hay quienes sostienen, si no exoneramos, el turismo no crece. No hay ningún análisis serio en el siguiente sentido. Uno de los problemas centrales del turismo, por ejemplo, es la infraestructura física, la carretera costanera. Eso es fundamental. Y una cosa es exonerar en el proceso de construcción del proyecto el IVA, el DAI, y otra cosa es darle exoneración del impuesto sobre la renta. Y hay otros absurdos. La zona franca, ya lo dijimos varias veces, muchas empresas están bajo un sistema de renta que le llaman global, que la plata que no pagan aquí se la terminan pagando al fisco de los Estados Unidos o de otros países. Y no hay voluntad de revisar eso. Y esto incluso es un problema de vieja data. Y termino con eso, mientras los sectores afectados no intervengan, no tengan poder de influir, y solo los grandes capitales, estos problemas difícilmente se van a resolver. Vamos al tema de la seguridad social. Eso es ineludible, está afectando el futuro de los cotizantes, de los usuarios del Seguro Social, que son los dueños del sistema de seguridad social, a todas las personas que cotizan, y también de los jubilados. Es decir, eso no se puede ocultar. Opciones de salida frente a esta crisis que es estructural a corto plazo. ¿Qué se puede hacer este año, el próximo año? Bueno, antes de la salida, Carlos Fernando, valdría la pena reparar en lo siguiente. ¿Qué está pasando? Viene el Fondo Monetario, como estás mencionándolo, y anuncia de que esto año y medio con costo aguanta. Y fue una bulla mediática, pero de ahí no trascendió. Un gobierno que está en una inercia profunda. Incluso voces oficiales del gobierno dicen que por último van a vender los activos del INSS. Absolutamente inconstitucional. El 105 dice, esto no se puede tocar, señores. Entonces, ¿cómo es que se van a vender los activos? O sea, o es una desinformación, o no se sabe qué hacer. Esa inercia debe angustiar a la nación. Porque un gobierno que tiene décadas de estar escuchando eso no actúa. Primer punto. Segundo, que hay que despejarnos, parece, Carlos Fernando y José Luis y a los amigos televidentes, algunos mitos. Por ejemplo, ya cuando tomamos esto nosotros logramos estar en el 25% después de que estamos en el 16% de la población económicamente activa asegurado. Entonces, un gran avance, pero señores, espérate un momento, eso me estás midiendo decenalmente eso, ¿verdad? En ese decenio vos debiste haber crecido el 3%, según cálculos para Nicaragua, hecho por todos los gobiernos, y me creciste el 0.9%. Entonces, eso que vos creciste es mínimo, no me lo vendas como victoria. Segundo, la cobertura, pues, de la que estamos hablando, ese es un dato curioso que me gustaría enfatizarlo. La cobertura de los que ingresan, o mejor dicho, la parte que ingresa y que ya entra la cobertura del INSS, el 55% es fluctuante, solo el 45% se queda estable, ¿verdad? Pero ese 55%, los cañeros, que es un ejército de trabajadores, esos son temporales. Entonces, vos tenés que, en ese 100% de los asegurados, existe un 45% estable, pero los otros son rotativo, por así decirlo. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo me vas a, en esas reformas paramétricas, cómo me vas a poner vos a mí un límite a la semana? Vas a tener que trabajar 50 años para acumular semanas porque vos sos fluctuante en tu trabajo, porque es estacional. Entonces, todas esas cosas no es de que vamos a subir para, como dice los grandes empresarios, es divertido. Dice, nosotros ya cumplimos, ya no nos pueden quitar ni un punto de la puerta patronal, ya está. Espérate un momento, si esto es de país. Los contribuyentes de la seguridad social, ¿cómo participan en este debate en el que está en juego sus cotizaciones, está en juego el servicio social y está en juego su jubilación? El sistema actual del país, a través del cual se toman decisiones, es un sistema cerrado, en el cual hay un interlocutor privilegiado, que son las cámaras del sector empresarial, del sector privado. Aquí también llaman a participar a los sindicatos, no sabemos si es una participación real o no, pero el resto de la población, ¿cómo participa? Obviamente que alrededor de 900.000 asegurados no tienen ninguna participación, y eso es grave, los mismos 100,000+ de pensionados. Más de 1,000,000 de nicaragüenses van posiblemente a ser seriamente afectados sus intereses en un proceso de reforma que hablan de aumentar la edad de retiro, que dicen que no, pero luego aumentar el porcentaje de cotizaciones, el aporte de contribuciones. Va a ser afectado un importante segmento de la población sin participar. Y te advierto una cosa, este problema es sumamente serio. Incluso sugiero, y me lo
me lo recomendó Adolfo Acevedo, hay un estudio de Urcuyo en el Banco Central del 2010, un poco atrasado, que muestra que incluso aunque se aumente de 25% a un 40% la fuerza de trabajo que está incorporada en el Seguro Social, no se resuelve el problema. Muy interesante el estudio, es muy complejo. Y hay una cosa, como dijo el doctor Báez, el mercado laboral nicaragüense es informal. Es imposible pedirle a miles de pequeños y microempresarios de que paguen un 19% los empleadores. O sea, hay una propuesta que es interesante, que es el caso modelo hondureño, que comiencen, dicen, por el 10% y luego vayan subiendo un 1% anual. Todo eso hay que analizarlo. Pero para analizarlo, ¿qué es lo que necesitan los asegurados y los pensionados? Necesitan tener voz y voto en el proceso de discusión. Si en un país, en un modelo corporativista, solo el gran capital influye y decide en la política pública, eso no solamente afecta seriamente el sistema político, sino los intereses económicos fundamentales de miles de nicaragüenses. Medidas a corto plazo. El experto en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, decía en un foro que convocó el INIET la semana pasada, recorte de gastos, autonomía administrativa, eventualmente se necesita una nueva ley. ¿Qué es lo que se puede hacer a corto plazo? Bueno, ahí habría de todas las ideas que han sido muy ricas, Manuel Israel se ha lucido con sus aportes de país. Voy a tocar tres ideas, Carlos Fernando, y ahí se me sale un poquito el abogado. Si no hay ley, el presidente de la República la tocará cuando le dé la gana. Lo que no quiere decir que la ley deje todo escrito en piedra, pero por lo menos va institucionalizándose más la voluntad de la seguridad social como principio constitucional. Una ley de la República sobre seguridad social no la tenemos desde hace décadas. Segundo, dos temas tocaría. Uno, que de lo que poco se está hablando últimamente, las clínicas previsionales son ilegales. No existe ni siquiera un reglamento interno que norme a las clínicas previsionales, públicas y privadas. Me quedo con las públicas, que ahí comenzó la cosa. 120 millones de dólares de nuestro dinero se les paga por dar servicio a seguridad social. ¿Quién las regula? ¿Cómo le incumplen a los asegurados? ¿Qué pasó con la abuelita que llegó a pedir un medicamento y le dijeron que no hay? A lo mejor hay. La previsional lo que recibe es cuota de todos nosotros y le da servicio por el principio de solidaridad. Todos aportamos. ¿Qué pasa con esa clínica previsional? Tiene que caer la ley ahí y aplicar. Segunda cosa en la que yo quiero enfatizar, porque es curioso, parece que estamos hablando en Saturno, ¿verdad? Las inversiones de la seguridad social, que es el capital nuestro en movimiento, que se organiza para que rinda frutos y que sea nuestra reserva fundamental, no se conoce. El reglamento, dizque reglamento, lo firmó el director del INSS, el gato cuidando la leche y comenzando del queso. Eso no puede ser, eso debería publicarse. Decía Manuel Israel Ruiz, esto tiene que haber estados financieros auditados, publicados en la Gaceta, así como a los bancos, un servicio a terceros tiene que publicarlo. Este es un servicio humanitario, de derechos adquiridos y nacionales. Eso tiene que publicarse. ¿Dónde están las inversiones del INSS? ¿Vos la conocés, que son un acucioso investigador? No, ¿verdad? No, soy una no muy adecuada. Entonces, ahí quedan las cosas. Escándalos donde están participando, ahí sí el gran capital, los grandes empresarios, pero eso se quedó en el aire, un escándalo de financiamiento de la plata tuya, mía, Carlos Fernández y los amigos televidentes. Creo que esas dos cosas, las previsionales, sí, las inversiones a través de una ley, entre otros elementos. El discurso oficial, sin embargo, y aquí hay poca diferenciación entre lo que dice el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, o lo que dice el delegado de inversiones, Álvaro Baltodano, en foros nacionales e internacionales, y lo que dicen también los líderes de las cámaras del sector empresarial. Hablan de una economía dinámica que está creciendo a 4.5%, prácticamente se presenta como un milagro económico frente al resto de Centroamérica y de la mayoría de países de América Latina. Algunos economistas están advirtiendo que la caída de la cooperación venezolana está generando una situación de desaceleración económica del consumo. ¿Cuál de estas dos fotografías representa mejor la realidad? Yo creo que primero la ciudadanía debe estar clara que es falso un milagro económico. Hay una gráfica del Banco Mundial que muestra que no hemos alcanzado el Producto Interno Bruto per cápita
que teníamos en 1977, número uno. Número dos, se habló de milagro económico y de década de oro de la economía nicaragüense en el periodo 1961-77, la época de los Somoza, donde la tasa de crecimiento promedio fue de 6.4%. La tasa de crecimiento promedio en el periodo 1994-2006 fue de 4.2%. Y la más alta, por cierto, fue en 1999, 7%, debido al huracán Mitch. Parte de esa plata que entró, ya sabemos que no tuvo un destino muy transparente. Bajo el gobierno del doctor Alemán. Exactamente. Y luego, la tasa de crecimiento promedio del 2007 al 2016, según el Banco Central, es de 4.2%, la misma del periodo anterior, a pesar de que hubo una fuerte inyección de la cooperación venezolana. Es falso que el modelo corporativista, Alianza Gran Capital, gobierno, haya producido un milagro económico. En la época de Somoza, dicho sea de paso, no había esa colegislación entre el sector privado y con el gobierno. Y sin embargo, la década de oro, la época de oro, el crecimiento, no el desarrollo sostenible, fue ese periodo. Lo que quiero decir básicamente es que deberíamos de crecer más y con un desarrollo sostenible con institucionalidad democrática. Y este apoyo, perdóname Carlos Fernando, hay lo que le llaman consecuencias no buscadas ni deseadas en las ciencias sociales. Aunque la intencionalidad subjetiva del gran capital, del COSEP, no sea destruir el sistema democrático institucional, lo que importa es la realidad objetiva. Y en la realidad objetiva, esta alianza ha contribuido a demoler las instituciones. Es cierto que hay un montón de retórica a favor de la democracia, pero el resultado efectivo es eso. Y perdóname, último comentario. Lo que puede defender a la ciudadanía es fundamentalmente un verdadero Estado de Derecho. Y eso es gravísimo aquí en este país, porque el gran capital sí tiene conexiones, pero los miles de pequeños y microempresarios no lo tienen. En resumen, si los pequeños y la ciudadanía en general no está representada en sus intereses, y si no hay un verdadero Estado de Derecho, vamos a seguir como estamos. ¿Se puede medir el costo económico de la corrupción? Por ejemplo, del desvío de la cooperación estatal venezolana a canales privados sin rendición de cuentas que se han utilizado de diferentes maneras y se siguen utilizando y ahora aparece con mucha frecuencia en los últimos meses en la Gaceta, en el diario oficial, el Ministerio de Hacienda haciéndose responsable de deudas que han adquirido entidades públicas como Enavaz, Enacal y otras, con Caruna, con esa financiera privada manejada a través de los fondos de la cooperación venezolana. Pareciera que esos fondos que fueron públicos, que se vendieron como privados, finalmente se están traduciendo en una especie de deuda cuasi pública. Bueno, ahí seguir los pasos específicos de la corrupción es una cosa muy difícil en el caso de Nicaragua. Volvemos, la opacidad y por la ausencia de información. Sin embargo, es posible estudiarlo a partir de publicaciones en la Gaceta, a partir de legislación que viene pautándose de una manera disimulada. Voy a poner un ejemplo aparentemente fuera del tema, pero que es hijo del tema. Las famosas exoneraciones. Hay una exoneración que se da 10, pero vos puedes ampliar otros productos exonerables. La ley dice, el Código Tributario, ¿verdad?, nos dice, y la Constitución, de que es por ley que tiene que haber una exoneración. Pero ya está la ley, entonces te vamos agregando otros productos y eso lo hace un ministro. Entonces va exonerando. Entonces eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y ahí es donde está la sutileza de lograr mediciones. Y es la lucha ahí es empujar por la transparencia y que el sistema judicial funcione. La creación del grupo Albaniza, de esta corporación binacional, controlada y que se maneja como a veces con un sombrero público y casi siempre con un sombrero privado y que tiene un peso predominante en el sector energético, es generador, pero también es distribuidor porque hay una distribuidora de energía que en última instancia está controlada por Albaniza. ¿Representa esto una competencia desleal o una potencial competencia desleal en diferentes campos? Aquí hay muchos tipos de competencias desleales. La cooperación venezolana alcanzó como $500 millones al año.
Estamos hablando de una suma sustancial. Y obviamente que Albaniza, el petróleo es un precio oligopólico monopólico, que incluso hay en Nicaragua muchos oligopolios que tienen precio oligopólico, que en cualquier país son regulados al menos o muy chequeados directamente. En el cambio, en el caso de Nicaragua, no solo el caso de Albaniza, yo no voy a entrar en detalle, pero yo conozco un caso de corrupción abierta. ¿Ya? De una compra de unos 15 millones de dólares, que es un caso obvio de corrupción. Y muchas personas, y esos fondos de donde provinieron, la Contraloría General de la República debería intervenir. Se dice que es privado. ¿Estás hablando de empresas? ¿Estás hablando de bienes inmuebles? No, un bien inmueble muy grande. Pero en el caso específico, se dice esta deuda aparentemente la disfrazaron de privada, pero termina siendo cuasi pública en el sentido que en términos económicos todos la estamos pagando. Todos estamos pagando la deuda con Venezuela a través de los precios del combustible, a través de los precios de la energía eléctrica. Y el destino de esos fondos, quien debería investigar, es la Contraloría General de la República. Ustedes han dicho en varias ocasiones en esta conversación, hay temas que están sobre la mesa, hay que ponerlos sobre la mesa. ¿Cuál mesa? ¿Cuál es la mesa? Aquí estamos en la mesa de esta semana, hablando frente a los televidentes, hablando frente a la opinión pública, haciendo uso del derecho que tenemos como ciudadanos y como periodistas de promover el debate público. Pero, y bueno, y eso hay que seguirlo haciendo, pero ¿cuál es el espacio institucional o de discusión para que estas ideas se transformen en acciones que participen en otros sectores? ¿A dónde está? Bueno, yo creo que existen varias mesas. Y hay que agitarlas por todos lados y golpearlas. Es el poder de la palabra y divulgar las ideas y agitar las ideas, porque nadie se da por vencido como generación saliente, pero aquí hay que motivar a las nuevas generaciones porque no nos queda otra cosa. Explotar al máximo los espacios que tenemos y creer en el valor de la palabra, la investigación, la denuncia, la posición técnica, que el sistema judicial te lo vote y te lo rechace, pero no dejar de recitar el derecho, es lo que nos queda, ¿verdad? La movilización, ahora aparecían unos artículos en los diarios escritos, uno de ellos, sobre eso mismo. Golpear la mesa es golpear al país, es agitar al país. Yo entiendo que es una mesa grande, Carlos Fernández. José Luis. Bueno, obviamente que la ciudadanía en general no está organizada para defender sus intereses. Y eso requiere, obviamente, un esfuerzo de la sociedad civil, que ha sido prácticamente neutralizada. Los partidos políticos prácticamente tienen muy graves problemas. El COSEF ha reemplazado, de hecho, el papel de los partidos políticos. Sin embargo... Pero en el sector empresarial se escuchan voces de gente que está preocupada por la corrupción, que está preocupada por la falta de la transparencia y, sobre todo, que están preocupadas por el futuro. Y dice, estamos bien, pero no sabemos cómo va a terminar esto. Yo creo que en el mediano y largo plazo, aún al sector empresarial grande, no le conviene el sistema actual. Y menos a los miles de pequeños y medianos empresarios y menos a la ciudadanía en general. Porque lo que le conviene incluso al sector empresarial grande es instituciones democráticas sólidas. Nicaragua va a una transición inevitable. El relevo generacional es inevitable. Momento mortis. Está hablando de relevo en la cúpula del poder. De la tercera edad. Momento mortis, decían los romanos. Aquí todos somos jóvenes, pues estamos muy largos de eso. En el sentido de que inevitablemente va a haber un relevo generacional. Y Nicaragua tiene dos caminos. O se va a un proceso de sucesión dinástica, o se va a un proceso de la institucionalidad democrática. Y Nicaragua, Carlos Fernando, es el único país de América Latina, con la excepción de Papadoc en Haití, que tuvo una dinastía de los 45 años, que ya conocemos los resultados. Y ahora es el único país en que una persona o una familia ha estado tanto tiempo en el poder. Yo creo que ni a los grandes empresarios, ni a la misma familia gobernante, le conviene esta situación en el mediano y largo plazo. Gracias, José Luis Medal, Julio Francisco Báez. Podríamos seguir conversando sobre esto. La conversación pues seguirá en sus hogares y sí se han puesto algunos temas sobre la mesa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.